Noticias. Otra cosa que quiero comentarles es que hoy tuve una plática muy amena con Jonathan Ramos. Hoy estuve platicando con Jonathan Ramos. Y bueno, ya les hará llegar en la noticia, pero Jonathan Ramos se retira de las redes sociales. Esa es la noticia que tengo para ustedes. Jonathan Ramos se retira de las redes sociales. Creo que según lo que estamos platicando, necesita tiempo. Él necesita tiempo. Esta crisis que él ha estado viendo se ha ido acentuando. Entonces se va a estar retirando de las redes sociales para dedicarse a la introspección, a la reflexión, a tener un momento con Dios. Y en ese sentido yo le dije, mira, tienes mi mano extendida. Yo te tiendo la mano como hermano, porque te aprecio, porque te quiero. Y porque aunque hemos tenido roces, hemos tenido diferencias, a pesar de todo yo no me voy a mofar de que tú vayas a caer y te vas a ir al mundo, ninguna de esas cosas, ¿no? Y si él sinceramente está vislumbrando ese asunto, se lo vuelvo a decir, ¿no? Jonathan, sabes que te queremos y te voy a tender la mano. Y a mí me encantaría, ¿no? Un Jonathan renovado, un Jonathan fortalecido, un Jonathan que tenga más claridad espiritual, que es lo que está buscando. Y bueno, él le hizo un comunicado, creo que lo va a postear en sus redes sociales, pero se va a apartar un tiempo de las redes sociales. Así que oremos por él, hermanos, oremos por él para que Dios le dé, sabiduría, Dios le dé claridad espiritual, Dios lo ayude. Jonathan Ramos es muy cercano a Néstor, ¿no? Y yo he hecho una mancuerna, bueno, espectacular con Néstor. Yo creo que en los canales de apologética todos van haciendo como sus mancuernas. Yo veo, por ejemplo, mucho a Gabriel Asaf con Benja, ¿no? Veo por ahí mucho a otros canales que hacen sus mancuernas, Salvador con Gabriel, con Carlos Veloz. Y van haciendo como sus mancuernas, se entienden, se caen bien, les gusta estar juntos. Y nosotros hemos hecho una mancuerna muy buena. Néstor y yo, a ver, nos entendemos, hablamos los mismos términos. Sentimos esa pasión, esa lucha, ese sentimiento pastoral. Y a mí me encantaría, de hecho yo le dije a Jonathan, me encantaría que estuvieras en esa mancuerna con nosotros, ¿no? Pero la verdad es que en los últimos meses fueron más las diferencias que tuvimos entre nosotros que esa mancuerna. Y es que Jonathan tiene una visión un poco más ecuménica, más conciliadora. Y parte de lo que estuvimos hablando es que, a ver, puede ser que yo esté vislumbrando esta cuestión de la apologética desde un frente muy diferente a como lo está vislumbrando Jonathan, ¿no? La realidad es que cuando yo veo a personajes como Lisboa, como Santiago Alarcón, como Hugo Delgado, como Plasencia y como otros, yo veo que en ese frente es un frente muy sucio, que es proselitista, que a toda costa lo que busca es llevar a las almas a Roma, ¿no? Y alguien tiene que meterse ahí, o sea, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y sé que hay otro frente, un frente muy ecuménico, un frente muy docto, un frente muy elevado, le dije a Jonathan, donde tú puedes caber muy bien. El asunto es que la mayoría de la gente que converge en las redes sociales no se topa con esos doctos, con esos maestros, con esos teólogos, se topa con Santiago Alarcón, se topa con Lisboa, se topa con Plasencia, con Hugo Delgado, ¿no? Y entonces alguien tiene que meterse ahí. Bueno, Néstor y yo hemos querido meternos ahí a estorbarle a esas personas, y creo que otros canales de apologética están haciendo lo propio. Entonces, yo les he dicho, yo puedo hablar en los términos más isabelinos que tú me pongas, ¿no? Yo puedo hablar con personas en los términos más isabelinos, pero también sé hablar el lenguaje del pueblo, ¿no? El lenguaje del barrio. Y si quienes están atrayendo a las almas a Roma son estas personas, alguien se tiene que meter. A mí me encantaría que Ramos se metiera, pero sé que su personalidad es diferente. Entonces, yo espero de todo corazón que Dios le dé claridad, que Dios le ayude en este proceso, que el Señor lo sustente con su diestra de poder, que lo fortalezca, ¿no? Jonathan es metodista, yo soy metodista. La iglesia metodista argentina es un tanto liberal, pero somos metodistas, compartimos, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Él viene también de esa línea metodista calvinista, yo vengo de la línea metodista wesleyana. Y al final de cuentas, tanto Whitfield como Wesley se amaban, ¿no? Y eran hermanos. Entonces, creo yo que, ¿qué les puedo decir, no? Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga dando gracia, que Dios nos siga fortaleciendo, porque es verdad, o sea, podemos meternos a estorbar a estos, pero también podemos hablar en términos muy isabelinos. Y hoy por hoy, creo que la lucha está ahí, ¿no? Tristemente la lucha está ahí. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que una almita, que una ovejita se siente confundida porque escuchó a Alarcón decir algo, y bueno, alguien tiene que meterse ahí, ¿no? Y sí, es un terreno sucio, es la verdad, ¿no? Yo se los he dicho, esa es la apologética sucia de Sacrosantum, la apologética sucia de Santiago Católico, es sucia. Pero alguien tiene que hacerle ahí el contraste, porque estas personas no son dirigidas por los documentos del Papa, que les dice que no hagan proselitismo, que les dice que utilicen bien las redes sociales. Esta gente no está siguiendo al Papa, están siguiendo sus propios deseos y son proselitistas.
Entonces alguien de nuestra línea tiene que meterse ahí y bueno, yo he decidido con una conciencia limpia, no me pesa la conciencia meterme en ese lugar. Sí voy a recibir muchas críticas, voy a recibir muchos ataques, mucho más que los que recibiría, por ejemplo, una persona pues que es muy diferente, ¿no? Que acostumbra a hablar con teólogos de alto nivel. Es verdad, pero también voy a recibir esa satisfacción de saber que hay almas que estaban siendo confundidas y se afirmaron en la fe. La tercera noticia es nuestro hermano Jonathan. Jonathan Ramos es un cristiano sincero y genuino. Quiero que sepan eso. Es un hijo de Dios. Es un varón de Dios. Y Jonathan, en medio de la situación crítica por la que estuvo pasando, que él mismo lo confesó y que es una situación que a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado, él ha tomado la decisión de retirarse por un tiempo de las redes con el fin de poder estar más en sintonía con el Señor y de ahí entonces salir revitalizado y fortalecido. Yo quiero que ustedes oren por él. Miren, una de las características más notables de la iglesia verdadera es que no masacra a sus soldados. La iglesia verdadera es una iglesia que ora y ruega por aquellos que luchan, por aquellos que pertenecen a ella. Nosotros queremos siempre incentivar eso. Oren por los hermanos que se encuentran en cualquier situación y ayúdenlos con sus oraciones. Yo sé que de aquí nuestro hermano Jonathan va a salir bien fortalecido, porque él también es una voz importante, es una voz buena, es una voz que hace un gran trabajo, es un gran conocedor. Sé que sus preocupaciones son preocupaciones sinceras y en este caso lo que él ha hecho es digno de elogio, digno de aplausos. Es realmente digno de que nosotros lo valoremos. No todo el mundo hace eso, pero es algo bueno. Yo una vez pensé hacer un retiro de las redes a principios del año pasado. Incluso le pedí a Fel, que me estaba haciendo mucho las portadas en aquella ocasión, que me hiciera una y me la hizo, en el que yo me despedía de las redes, porque entendía que tenía que hacerlo. Bueno, el Señor no lo permitió. Justamente en ese momento fue cuando me retó Dante Urbina. Y eso, el reto de Dante Urbina impidió que yo me hiciera ese retiro. Ahora, después del reto de Dante Urbina y después del debate, me di cuenta de la necesidad que había de seguir instruyendo a nuestro pueblo. Y debido a ello, no me ausenté y me quedé. Y he seguido hasta aquí y seguiré hasta cuando Dios lo permita. Porque sin duda alguna, siempre hay necesidad. Por eso, lo que está haciendo el hermano Jonathan no es algo que amerita que nosotros sintamos lástima, sino que nos sintamos regocijados, porque realmente es un trabajo, es una excelente decisión y él seguirá teniendo siempre nuestro apoyo. Y si en dado caso él, de buenas a primeras, dice no, voy a continuar trabajando, excelente, bien, bien, y lo seguiremos apoyando porque sé que el trabajo que él hace es un trabajo bueno. Solamente oren por él, siempre oren para que el Señor lo ayude en eso. Ah, ahí dice que no me vaya. Bueno, ustedes saben que en algún momento dado todo lo que tiene un principio tiene un final, pero nosotros trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo siempre. Recuérdense que esto depende de ustedes también. Gracias, Jesse. Jesse, sé que tú eres un gran apoyo espiritual también para nuestro hermano Jonathan. Así que, sin duda alguna, esa sería la tercera noticia que les tengo. El hermano estuvo hablando conmigo y luego también habló con Edgar. De hecho, Edgar después hizo un live con ustedes, justamente. Ha estado hablando con los otros hermanos. Y prácticamente nosotros le vamos a estar haciendo apoyo. Oren siempre por él. Los que tienen su contacto, que tienen forma de comunicarse con el hermano, especialmente los creadores de contenido que tienen facilidad de hablar con hermanos como Leonardo, que está por acá, etc. De vez en cuando envíenle un mensaje de apoyo, un mensaje de oración, un versículo bíblico que pueda ser de bendición para él siempre. Hagan eso siempre. Y esa sería mi tercera noticia. Ya esa es la tercera. We'll be right back.